Puerto Rico, bienvenido al Pique de Falú a través de Tiva Televisión Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar Yo soy Luis Enrique Falú, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales En Facebook el Pique de Falú o en Twitter arroba Luis Enrique Falú Utilizando el hashtag Pique de Falú Gracias por estar con nosotros señoras y señores en el programa De inmediato la bienvenida a nuestro primer invitado, el representante Jesús Santa, con nosotros, representante, bienvenido al programa. Gracias, gracias. Del Oye. Partido Popular Democrático. Es así. Y hoy está más popular que nunca, mira, vino ahí con los claro, colores. Bueno. <risa> <risa> bueno, representante, vamos a hablar con usted de varios temas. Vamos a comenzar con el tema este de, de metropistas uh -huh. y el contrato de la autoridad de carreteras, ¿verdad?, para que esta compañía privada, pues, administre eh, los expresos del país, en este caso el expreso 22. Y que va de San Juan eh, prácticamente 22 cinco. y el 5. El 22 y el 5, el 5 es el de Bayamón. Correcto. Eh, la controversia que hay ahora con esto es que el gobierno le ha extendido ese contrato por 115 millones de dólares, pero el planteamiento que hay es, oiga, pero 115 millones de dólares y le han entregado eh, prácticamente esos dos, esas dos autopistas sécula, Va más allá de eso, no solamente el, el contrato lleva a extender el, eh, por 10 años adicionales el, 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 la concesión de esas dos autopistas, sino que también viene a reducir el ingreso que va a tener carreteras en el carril variable, que puede ser un millón, un poco más de un millón de dólares al año, por 45 años. Esos son sobre 50 millones de dólares que, que tú cedes al, al privatizador. Y lo que no ha tocado mucho, y quiero traer a colación es que así como se están haciendo los cambios en los peajes. Ellos están sometiendo una propuesta para que el peaje de las distintas estaciones, en vez de cobrarlo en una dirección, se, cubre, se cubra a doble. Eso no necesita todo problema si tú coges la división de eso y divides el peaje a la mitad. Pero a cada peaje a la mitad le están subiendo 5 centavos disque por cargos adicionales que tienen en el cobro de ese peaje. Vamos va, 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 va a ese planteamiento. Por ejemplo, hay un peaje que cuesta un dólar. Correcto. En una sola dirección. Correcto. Ellos quieren dividirlo en ambas direcciones. En vez de cobrar 50 centavos en uno y 50 centavos en otro, que sería ese dólar, no, no, ellos están yendo más allá. Ellos están cobrando 55 y 55, o sea que el peaje aumenta automáticamente 10 centavos. 10 centavos, sin contar que el contrato anterior, el viejo contrato, conlleva un aumento anual también de, de esos peajes. O sea, yo creo que en, en los números o sea, que, que han sacado. un aumento sobre un aumento ya. Correcto. Correcto. Aparentemente, porque supuestamente va a aumentar el cargo de servicio de lo que es el autoexpreso, el cual yo tengo mis dudas, porque adonde, hasta donde tengo entendido, ese contrato que se hizo es por una cantidad fija anual, que independientemente tengas uno o dos peajes, te van a cobrar lo mismo. Sin embargo, estamos pidiendo, de ayer tuvimos una vista pública y le pedimos a la autoridad de carretera que nos diera toda la información posible, inclusive el análisis que ellos han hecho económico. Eso es uno de los issues. A mi entender y con la data que yo tengo, no es un buen negocio para el país. Lo otro es que al ser una extensión del contrato, según las disposiciones de la ley 29 del 2009, este tipo de contrato tiene que ser evaluado en la, en la legislatura. Eh, y eso no sucedió así. Y es un planteamiento que trabajamos allá y que en ese sentido ellos plantean otra teoría, a la cual me parece que es media absurda, y es que el, el, la parte donde habla de los contratos de extensión, Y si me permite leer... Sí, cómo no. Dice, término de contrato de una alianza. El término de un contrato de alianza otorgado bajo esta ley será aquel que la autoridad entienda que cumple con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, pero en ningún caso va a ser de 50 años. En este caso eran 40 y ahí quedó, porque esa es la instrucción de esa oración. Luego dice, no obstante, dichos contratos de alianza, de alianza podrá extenderse. No está hablando de los 50 años, está hablando del que diga el contrato de alianza previa evaluación de méritos, resultados de eficiencia, efectividad y términos sucesivos del agregado no excederá más de 25 años. O sea que la extensión la puedes hacer, pero no puede ser 25 años a más o más. Y es partiendo, a mi juicio, del, del tiempo que lleva el contrato. Claro. A esto habla que, que tiene que no exceder los 25 años según determine la autoridad, entidad de gobierno, gobernador y gobernadora o, o funcionario ejecutiva que esté delegue. Pero lo más importante es la última oración. Dice, dicha extensión tendrá que ser aprobada mediante legislación. Y eso no ocurrió. O sea, para poder enmendar el contrato y hacer la extensión, tenía que ir a la legislatura. Para, para poder enmendar el contrato por la extensión. Por eso, por la extensión. Por la extensión. Tiene que ir a la legislatura y entonces la legislatura dar el visto bueno, ¿verdad?, eh, a esa extensión. Pero y eso, es eso aquí no ocurrió. Eso no ocurrió. Es lo que estamos planteando y lo que se está eh, tomando en consideración, inclusive retar ese, ese contrato, porque no cumplió según la ley. O sea, está violando la ley número 29 de 2009, la famosa ley de APP. El artículo es el A. El 10e, página 27 de la ley, por si acaso. O sea, y usted plantea que está, existe la posibilidad de retar los tribunales. Yo estoy recomendando al señor presidente de la cámara que se rete. Oiga, pero esta es su administración representante de Jesús Santa. Las cosas se hacen bien todo el tiempo. Y aquí no se hizo bien. A mi juicio no se hizo bien. Aquí le estamos entregando prácticamente eh, estas dos eh, carreteras por cuántos años. Son 10 años adicionales más unas concesiones del de, de cobro del peaje mm. por 10 años, más un por ciento adicional, un 25% adicional del carril dinámico. Y quiero aclarar esto, porque ese carril di, 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 dinámico es que usted coge a un precio mayor para reducir el tiempo de, de viaje entre una parte de más o menos dorado hasta eh, San Juan. El, el contrato original dice que el 50% por ciento del ingreso de ese peaje va a Metropista, el cual lo utiliza como parte de ingreso y el mantenimiento. El otro 50% va a carreteras. Según la directora ejecutiva, que estuvo en vista pública ayer, ese esperas está generando alrededor de 4.5 millones al año, o sea que son 2.2 millones que recibe carretera y una corporación que tiene sus dificultades económicas, 2.2 millones son 2.2 millones. Pues en este contrato se le está dejando de pagar, o sea, se le está pasando a Metropista el 25% de ese ingreso. En otras palabras, un millón cien dólares, un millón cien mil. Un millón cien mil. Por los 35 años que, ten, que falta del contrato original, más la extensión de 10, que son 45, prácticamente son alrededor de 52 a 54 pero, millones pero, de dólares. para pero, pero ahí salimos perdiendo. Pues por eso, y, por eso y, yo y insisto. salimos perdiendo. ¿Cómo es un buen negocio para el gobierno? Yo no he dicho que es un buen negocio, yo ¿Cómo? digo yo que es un mal negocio. estoy preguntando para los que hacen la extensión del contrato. <laughs> para mí es un mal negocio. Porque ¿quién está haciendo la extensión de este contrato? El, el gobierno de Puerto Rico. Por eso, el gobierno de Puerto Rico, la autoridad de carretera. La autoridad de carretera y, y el Banco Gubernamental. Y el que están buscando chavo hasta debajo de las piedras. Yo y, creo, yo y creo no que... no tengo problema con eso, pero haga un buen negocio. Sí, porque aquí, aquí lo que están haciendo es, diciendo, nos hace falta dinero, son 115 millones que nos van a dar, pues mira, tenemos 115 millones de dólares acá, pues bregamos con eso, pero ¿y todo lo que dejamos de devengar? Eso, eso es parte del análisis. Yo no sé por qué. qué los ¿no lo números que, que, lo número que yo saco, 115, milio, 115 millones, es muy por debajo del valor de esa transacción. Yo lo que pedí, y se supone que en los próximos 10 días me llegue, es el análisis que hizo el gobierno para determinar por qué eran 115 millones. Bueno, el análisis que hizo el gobierno es que están asfixiados buscando chavos Yo espero tener esa información. Están y asfixiados visitarlas. buscando chavo y, y coge, coge lo que le den. Pero, pero eso son, por eso, el, el, este issue tiene dos aspectos. Insisto que el contrato es malo. Y el otro que no siguió el procedimiento a seguir para, para validarlo. Por lo o sea, porque no pasó por la ley la pues legislatura. A, según pues ahí es pues donde vemos la desesperación de esta administración, eh, por esos 100 millones de dólares que le van a dar. Están tan, tan desesperados que, mire, por un lado no cumplieron con lo que estipula la ley y por otro lado es un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico. ¿Es así yo no así sé cómo, yo. yo no sé cómo el gobierno de Puerto Rico decidió entregar a manos privadas eh, estas carreteras que tienen peaje. Porque esas carreteras que tienen peaje dejan dinero. Por eso es que viene un privatizador y decide cogerla. De hecho, uno de los planteamientos que tuvimos en la vista pública de ayer era en el sentido de que si hubiese sido un mejor negocio desde el 2011, la situación fiscal de, la, de carretera hubiera mejorado. Sin embargo, la situación fiscal del 2012 era peor que la de 2011 y así sucesivamente. Pues entonces, no hay fundamento para tú decir que esa transacción de APP que ocurrió en el 2011 y que ahora se quiere extender. O sea, las dos administraciones a mi, a mi juicio están cometiendo un error. No ha sido buena para el país. Si hubiese sido buena para el país hubiéramos tenido una mejoría en la condición fiscal o económica de la autoridad de carretera. Aquí hay tres cosas. Número uno, no están cumpliendo la ley, según usted me plantea. Correcto. Número dos, un mal negocio para Puerto Rico. Pero número tres, ¿cómo le revienta esto al Partido Popular cuando eh, la administración del PNP... Estaba haciendo estos contratos de alianza público-privada y el Partido Popular decía que eso era un mal negocio para Puerto Rico. Pues le toca ahora a todos aquellos que en un momento dado se opusieron a este tipo de alianza, poner su posición ahora. Yo he sido bien claro, yo insisto, que este tipo de contrato no era bueno ni en el 2011 ni ahora en el 2016. Creo que tenemos que ser consistentes. Por eso te digo, las cosas se hacen bien en todo momento. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahora mismo estaba, de hecho, había el mediodía, estaba en la oficina de consultores legales del presidente de la Cámara, buscando el mecanismo razonable, porque tampoco quiero que me aparezcan sacando una foto, entrando a un tribunal, para que entonces me desestimen el caso. Eso no es. Yo sé que hay una premura, pero hay que hacerlo responsablemente. Y, y, y pues yo soy ingeniero, no soy abogado, dependo de ese apoyo para ver cuáles son los próximos pasos para arrestar este, este contrato. Ahora pre, ahora pregunto yo: ¿me ocurre pregunta. ¿no vendrán con la excusita ahora que como hay una ley de moratoria donde prácticamente le dimos unos poderes al gobernador, hay casi eh, casi... Usted sabe, que digan, no, lo que pasa es que esto va a entrar dentro de, del marco de la ley de emergencia, porque como está el Banco Gubernamental de Fomento detrás, que vengan con esa excusa ahora. Eh, yo trabajé con la ley de moratoria, la ley de moratoria lo que le permite al gobernador es decir no pagar, no es que le da luz verde a contratar a cualquiera, son dos cosas muy distintas. Pero ya ese contrato está ahí. El contrato según la vista pública de ayer, fue firmado el 19 de diciembre y ayer se supone que haya completado el trámite económico sin embargo, yo sigo insistiendo que dependiendo del mecanismo judicial que, o, que, que hagamos, tú puedes paralizar esa acción, inclusive si tienes el dinero, aguántalo ahí, en lo que se determina si la acción fue correcta o no fue correcta vamos a añadirle otro, otro elemento a esto vamos a añadirle otro elemento a esto, que queda mal parada la administración y, y vamos a la pausa, pero esto lo hicieron a espaldas del pueblo se lo tenían bien calladito. Imagínense que usted dice que el contrato, la extensión, la firmaron en diciembre. No, en abril 19 de este año. Abril 19 de este año. Lo que pasa es verdad. que hay una historia desde cuando se está negociando que empieza en mayo del 2015. Se somete una propuesta prácticamente casi final en enero del 2016. Y esa negociación yo no tengo problema que se haya hecho, pero un momento dado tiene que, pero según, según que las que APP, tiene que llegar a la legislatura para evaluarla. La negociación hizo se espaldas del pueblo, el pueblo claro. no sabía eso. El pueblo se entera cuando salen y dice, mira, extendieron el contrato. Eso es una acogida de, de, de tonteos al pueblo. Y, y le hace un daño enorme al concepto de APP, porque una de las cosas de que las APP tiene más reto y tiene que demostrar es transparencia en ese tipo de negociación. Y lamentablemente, a mi juicio, aquí no la ha habido. Vamos a hacer la pausa. Vamos, señoras y señores, a regresar en breve con el representante Jesús Santa. Por ahí viene Alex Castro con Deportes, Hecha Molina. Que va a estar con nosotros en el día de hoy y muchas cosas más aquí en el Pique de Falú. Regresamos en breve.